Bien, este es el archivo en la cual lo único que habíamos hecho es mostrar la marca, el modelo, el precio de una tabla que lleva por nombre ventas y esta tabla está en una base de datos que lleva por nombre concesionario. Y lo que voy a hacer es ejecutar esto para que veamos qué es lo que está cargando. Miren, entonces sería localhost. Barra mostrar ventas.php y obviamente que tiene que estar el servidor arriba, ¿no? Para que cargue. Y ahí está. Estaba sacando la marca, el modelo, color y precio, ¿verdad? No en formato de tabla, simplemente en este formato acá. Y lo que está haciendo es extraer esos datos de. Vamos a entrar al PHP MyAdmin para que verifiquemos la base de datos también, de dónde está sacando. Este mismo código que tenemos para mostrar, y habíamos hecho otra en formato de tabla también, habíamos trabajado con clientes. En realidad era el mismo código, lo único que he cambiado era el nombre de la tabla, ya no era ventas, era de clientes. Y lo habíamos cargado en una tabla, ¿verdad? En formato de tabla. Y habíamos incrustado unas etiquetas HTML para que dibuje la tabla, para que dibuje las filas, las celdas, y dentro habíamos colocado la información. Y aquí está mi base de datos, a ver, voy a ingresar. Para ingresar. Entonces aquí yo tengo esta base de datos. Concesionario. En concesionario tenemos dos tablas, clientes y ventas. Ese código está mostrando para ventas, porque aquí en ventas está ahí esta marca, modelo, color, ¿verdad? Eso es lo que está cargando. Entonces, lo vamos a modificar este código de tal manera que vamos a hacer que nos funcione como un buscador, porque habíamos dicho que un buscador también lo único que tiene que hacer es seleccionar, pero eso en base a algún criterio que el usuario vaya a mandar, ¿verdad? Y ahí necesitamos una interfaz de usuario que puede estar en HTML o en PHP también, donde el usuario va a realizar la búsqueda y aquí, permítanme otra vez, vamos al localhost. Y aquí tendría que realizar las búsquedas por cualquiera de estos campos, ¿no? Si yo pretendo que el usuario final realice mis búsquedas por marca, por decir, que al escribir for, entonces solamente le muestren las movilidades de esa marca, o puede ser por el color también, ¿no? Por decir, el usuario quiere buscar movilidades de color azul, entonces le saldrá ahí, coloca la palabra azul o selecciona la palabra azul y le tendría que salir solamente aquellas que coincidan con el color azul, ¿verdad? Porque aquí en la tabla tenemos dos, tuviera que mostrarle esos dos registros. Si elige blanco, tuviera que mostrarle todo lo que está de color blanco y así sucesivamente. En realidad puede buscar por cualquier campo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Lo tienen jóvenes? ¿Están listos? Arrancamos, ¿verdad? ¿Están listos? Dicen. Sí, listen, Michael, para que yo como tengo otra versión del PHP, tengo que hacer cambio. Pero ya me corro. Ya, perfecto, muy bien. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer para no perder este código, lo sacaremos una copia. Entonces, archivo, guardar como. Y le vamos a cambiar de nombre. Lo vamos a colocar buscador si ustedes quieren o le pueden dar cualquier otro nombre. Buscador lo daremos. Buscador beta también le pueden dar si desean. Buscador. Como está en PHP, ya no tengo que colocar extensión. Automáticamente se va a cambiar a mantener la extensión. Ahí está. Ahora el archivo lleva por nombre buscador.php. Aparte de esto, necesitamos ahora una interfaz de usuario, ¿verdad? Porque cuando ya carguemos la página web, el buscador solamente tiene que estar
la casilla donde el usuario puede realizar búsquedas. Entonces vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo va a ser un HTML para este ejemplo, pero también puede ser un PHP. Lo voy a guardar este archivo nuevo con buscador.html para que diferenciemos del otro. En www también, pero con el nombre de buscador.html. Listo. Esta va a ser mi interfaz de usuario. Por tanto, aquí lo que voy a hacer es el diseño del pequeño formulario. Y empiezo con mi. La estructura de mi documento HTML y en el body puedo colocar buscar registros o buscador de registros si ustedes quieren como título aquí con H1. A ver, coloquemos un título. Buscar, Elisa, formátalo. disculpe, ¿cómo era el código para que aparezca todo lo de Doctype y eso? Simplemente escribes el símbolo de admiración y le das tabulador. En tu Vale, teclado, gracias. presionas la tecla tab. Listo. Entonces, aquí en el body estoy colocando esto como título, buscar por marca, por decir, o lo podemos dar simplemente buscador o lo obviamos eso, pero que aparezca un formulario. Por tanto, aquí vamos a incrustar la etiqueta form. Esta etiqueta formulario, la acción que va a realizar es llamar a un archivo que lleva por nombre buscador. PHP, ahí va a estar nuestro enlace a la base de datos y todo lo demás. Además de la acción que va a realizar, necesitamos el método, ¿verdad? ¿Qué método vamos a utilizar? También vamos a utilizar el post. Esos dos elementos son importantes ahí, la acción y el método. Y dentro de esta etiqueta form, entonces incluimos el diseño del formulario. Este diseño del formulario, lo único que vamos a hacer es que el usuario digite, por decir, en una caja de texto el nombre de la marca, ¿no? El que escribe el nombre de la marca. Por tanto, aquí voy a colocar marca también para que o escriba la marca o digite la marca. Le puedo colocar ahí. Simplemente este es un rótulo que va a estar en la parte visible de la página. Y luego incluimos un input. Aquí, un nombre. También lo vamos a dar marca. Eso para recuperar la información, para saber qué es lo que va a escribir en esa caja el usuario. Y además del nombre, el tipo, ¿no? ¿Qué tipo de objeto estoy queriendo incrustar? Esto sería una caja de texto. También requerimos el botón, ¿verdad? Aquí debajo lo voy a colocar con input también, ¿no? Porque como va a realizar una acción, entonces simplemente puedo colocar el tipo que diga submit y lo vamos a cambiar el nombre de su valor de ese botón. Por tanto, aquí necesitamos la etiqueta, el atributo value y en valor que aparezca la palabra buscar, o puede ser buscar registros, buscar. Bien, solamente ello. Miren, vamos a verificar, voy a guardar todo lo que he incrustado. Este archivo lleva por nombre buscador.html, entonces en el localhost yo tuviese que cargar y llamar a través de ese nombre. Ya no el PHP, primero tengo que interactuar con mi HTML. Entonces aquí es buscador.html. Y ahí está. Entonces, aquí lo que vamos a hacer nosotros es buscar en la tabla, pero esta vez por la marca, ¿verdad?
Aquí volvamos a la base de datos. Mire, estoy pretendiendo que el buscador haga por esta columna, por marca. Entonces le voy a pedir al usuario que escriba, cuando escriba Opel, solamente tendría que sacar estos registros, ya no mostrar todo, solamente lo que el usuario vaya a escribir en esa caja de texto. Ya tenemos la interfaz de usuario. ¿Qué es lo que vamos a modificar? Ahora el código PHP. Vayamos al editor. Seleccionemos buscador PHP. Y aquí vamos a hacer que muestre igual la marca, el modelo, el precio, pero solamente cuando el usuario escribe en la caja de texto la marca que desea mostrar, porque al final va a recuperar también información. Entonces aquí dos líneas que vamos a aumentar. Miren, vamos a añadir aquí una variable. Marca lo voy a llamar también. En esta variable voy a recuperar lo que tengo en mi HTML. Lo que tenemos acá. Porque no olvidemos que esta caja que incluida esta caja de texto lleva por nombre también marca, ¿verdad? Entonces yo sé que en esta caja de texto el usuario va a escribir Opel, Ford o la marca del vehículo que esté buscando. Por tanto, eso está en esta propiedad, que al final es una variable también, ¿no? En la variable name. Entonces le digo, ahí vacíamelo, y aquí utilizamos la variable global, ¿no? El post, porque estamos utilizando el método post. Con mayúsculas debemos de escribir. Ahí está. Y entre corchetes, entre comillas simples, lo que hemos puesto de nombre en ese elemento del formulario, marca pusimos. Entonces, ese name nos permite recuperar la información. Entonces ya tengo acá. Si el usuario aquí escribió Opel, por decir, ¿verdad? Esta palabra Opel ya lo estoy vaciando. Esta caja sabemos que lleva por nombre también marca. Entonces le estoy diciendo, de esa caja que lleva por nombre marca, lo que tenga, vacíalo a esta otra variable que también lleva por nombre marca. Entonces en esta variable ya está Opel. Si los otro usuario se conecta y decide buscar, por decir, Ford, entonces al darle buscar, ejecuta obviamente todas las líneas de código, ¿verdad? Se conecta al servidor y todo lo demás. Entonces acá ya va a estar Fobia. No va a estar Opel, va a estar Fobia también, ¿verdad? Ya tenemos en una variable en lo que el usuario nos va a enviar. ¿Qué más tengo que modificar? Ya no tiene que ser una selección de todo lo que tenemos en ventas, ¿sí? Aquí vamos a añadir en la línea 9, donde dice la sentencia SQL, que lo hemos puesto la variable SQL, donde está el CL, asterisco, from venta. Ahí añado la cláusula where. ¿Recuerdan? Cuando habíamos estado haciendo en la consola las bases de datos, esta cláusula where nos permitía filtrar la información. Le digo dónde, selecciona todo de ventas, pero donde cumpla que esta condición, donde la marca usted tiene que coincidir, miren, con la base de datos. Verifiquemos, siempre verifiquemos en la base de datos cómo está escrito. Todo está con minúsculas. Entonces, marca también está con letras minúsculas. Eso tengo que verificar. Si estuviese con mayúsculas aquí o la primera inicial mayúscula, eso tiene que coincidir porque eso puede implicar un código de error también o que no muestre la información. Entonces, le digo que la columna o el atributo marca de mi base de datos de la tabla ventas coincida o sea exactamente igual lo que yo tengo en la variable, en esta variable que el usuario me está mandando, que también es marca. Y va a comparar, ¿no? Si el usuario aquí envió Opel, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Agarra el primer registro, Opel es igual a Opel, sí, verdadero, lo saca. La siguiente pasa. Porque va a buscar en todas. Opel es igual a Ford. No, falso. Se queda. No lo saca la página. Ford, otra vez, la tercer registro es Ford. Es igual a Opel. No, falso. Aquí es Citroën. Es igual a Opel. No, falso. Entonces, ¿cuándo va a sacar? Solamente los que coincidan. Y aquí en todo esto tenemos solamente un Opel. Por tanto, solamente esta tendría que sacar. ¿Sí? Y eso es lo que va a hacer en esta sentencia. Entonces, en SQL
ya va a estar toda la tabla mientras coincida la marca que el usuario ha enviado desde la página web. Y todo lo demás nos sirve porque no hay que hacer ningún otro cambio, solamente vieron dos líneas hemos modificado, una hemos incrustado esta de acá, esta es nueva, y en la otra simplemente hemos añadido la cláusula web. Y esto también pudiera hacerlo yo, que me muestre en formato de tabla, igual que el cliente, puedo hacer las búsquedas por clientes, por productos, eso ya va a depender de qué, de cómo quiero que los usuarios hagan la búsqueda en mi base de datos del concesionario. También estoy trabajando con ventas, no tengo que modificar nada respecto a ello. Localhost y todo lo demás se mantiene. Ahora verifiquemos. Voy a guardarlo. Lo tienen, ¿verdad? Lo tienen. Guardemos y probemos. A ver. Entonces, voy a volver acá. Como este ya está, voy a... Empecemos con Formir. Le doy buscar. Una de dos. Pues no he guardado este HTML. Control C y siempre verifiquemos ese detalle, ¿no? Cuando... Nuevamente. Open. Buscar. Y tengo aquí dos errores. La 11 y la 21 me está sacando el error. A ver, voy a... Esto coloquemos entre comillas simples. Esto de acá. Esta variable. Porque aquí en nuestra base de datos, esto, si vemos su estructura, seguramente es un string. Texto. Entonces, añadan esas comillas. A ver. Y verifiquen. Sí, ahora sí, dale. Ahora verifiquemos. Tendría que... Ahora sí, vieron ese detalle que le estaba mandando como numérico. Entonces, ahora ya está coincidiendo. Y me está sacando, ¿vieron? Está mostrando. Si vuelvo atrás, otra marca, Opel. Buscar. Y ahí está. Está sacando solamente la marca que estoy enviando, ¿vieron? Entonces ahora sí, también hay que tomar en cuenta en ello, ¿no? Tenemos otra Audi, por ejemplo. Esa más voy a hacer, miren. Y ahí está. Nuestro buscador está perfecto. Pero aquí también lo puedo colocar un enlace, ¿no? Dependiendo, puedo hacer que cargue la misma, otra vez, el mismo, la misma página de formulario para que busque, o le doy aquí un enlace. Si esto quiero arreglarlo, le puedo indicar aquí al final, con un eco, para que no vuelva atrás, porque el usuario, para que no esté haciendo otra vez atrás y realice otra búsqueda. Le podemos dar aquí, realizar otra búsqueda, por decir. Realizar otra búsqueda o cualquier mensaje. Y esto tuviera que ser un hipervínculo, ¿verdad? De tal manera que Listo. este hipervínculo se vuelva a conectar con la página. Aquí voy a añadir esta etiqueta A. Y aquí el HR. Entre comillas simples. Colocamos la página la cual tuviera que cargar nuevamente, y la que tiene que cargar nuevamente es buscador.html. Entonces, este mensaje que dice realizar otra búsqueda, lo puede decir, quieres realizar otra búsqueda, y le va a dar clic. Llama, se conecta otra vez a buscador HTML y aparece otra nuevamente el formulario. Mire. Por ahora lo voy a dar atrás otra vez. Entonces, nuevamente for. Buscar. Y ahí está. Aquí quiere realizar otra búsqueda. Sí, clic. Y llama nuevamente al formulario. Y ahí está, ¿vieron? Y ya está nuestro buscador.
Y esto puedo hacer para cualquier tabla en realidad, ¿no? Para cualquier tabla. Lo único que va a cambiar es la variable. La variable. En vez de marca, ahora pudiera ser que sea por el modelo, o por el color, o precio. Si yo quisiera que el usuario busque por el precio, entonces que coincida con el precio, ¿verdad? Si fuese por el cliente, aquí tengo otra tabla que lleva por nombre cliente. Y en la tabla clientes, las búsquedas pueden realizar por los campos que tengamos en la base de datos. Puedo hacer que busque por un apellido, ¿verdad? Por el apellido paterno, por el número de distrito. Si quiero que busque por el distrito, entonces sería un número ahí, un numérico, por el nombre, por la dirección, dependiendo cómo quiero que realice búsqueda. Si fuese un supermercado, quizá por el nombre del producto, por la categoría. Eso ya va a depender. Y vieron, un buscador no es más que un select, simplemente solo que hay que filtrar por el criterio que el usuario va a seleccionar. Y su práctica consistía en eso, ¿no? Lo terminaron, solamente que en la práctica hay un detallito más que no solamente les está pidiendo que haga la búsqueda por una opción, tiene que elegir una de las dos, ¿sí? Lo único que va a cambiar, la interfaz acá. Seguramente en vez de una caja de texto, va a ser una opción donde permita seleccionar. Si quiere buscar por el nombre o puede ser por el apellido, si no me equivoco, decir, ¿no? Una de las dos. Si decide buscar por el apellido, entonces en la caja digitará el apellido. Si elige nombre, en la caja digitará un nombre, ¿verdad? Si fuera CI más, en la caja tuviera que editar el CI si es que el usuario ha decidido buscar por el CI. ¿Les salió, verdad, jóvenes? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Yo dos consultas, dicen, para colocar, lo de realizar otra búsqueda en algún tipo de otro botón o algo así. O sea, que no sea solo texto en azul, en algún botón o algo. ¿Esto de acá? Sí, no sé si nos podría mostrar cómo colocarlo en un botón o como en el de enviar datos, por ejemplo. Eso podría ser, yo lo pudiera volver a repetir este código, o le puedo dar otro nombre al PHP. No sé si se ha fijado en la mayoría de los buscadores de las páginas, cuando realizan la búsqueda, ¿verdad? La información aparece aquí debajo. Pero el formulario se sigue manteniendo, por decir, en la parte de arriba, ¿no? Vuelve a cargar. Entonces, yo tuviera que repetir, esa es una opción. Tendría que repetir todo este código y a esto, en vez de llamarlo formulario HTML, lo puedo llamar PHP también, de tal manera que se llame a la misma página cuando realice la búsqueda. Pero si quieres colocarlo en un botón, entonces esto tuviéramos que cambiarlo. Ya no sería la etiqueta A. Porque tú quieres que te muestre como este, ¿verdad? Como este botón de acá que dice buscar. ¿Nos daría Sí. un input? Colocarle. Exactamente. También podrían colocar un if aquí, en vez de dibujar ese botón. Simplemente dibujar ese botón, pero el formulario aquí, o sea, un formulario en realidad tendríamos que añadir aquí al final. Miren, vamos a hacer esto. Y nuevamente sería la etiqueta form. Al final ya no hagamos con eco también porque no lo puedo incluir necesariamente dentro del PHP. Fuera puedo trabajar. Formulario. ¿Cuál sería la acción que va a realizar? Volver al HTML. Exactamente. Entonces, el action sería aquí buscador.html, no sería ya PHP, ¿verdad? Y como no es necesario acá, pero vamos a colocar el método, porque no vamos a utilizar para recuperar, simplemente estamos queriendo que realice la acción. Porque en realidad esto no se va a conectar al PHP, no va a realizar. Solamente quiero una interfaz para que vuelva a la página HTML. Y aquí incrustamos con un input, ¿no?
Hay varias opciones, mire. Sería tipo submit. O también yo podría incluir tipo button también. Pero si colocamos submit. Y el value tuviera que cambiar el. Volver o volver a buscar. Lo voy a colocar. Guardamos. Y vamos a verificar. La primera búsqueda, por decirte, tenemos una pestaña que es buscador, entra acá, realiza la búsqueda, carga. Y esta otra opción está volviendo a llamar a trasero. Otra vez buscamos Audi, le da buscar, carga y aquí está, el botón está ahí. Está realizando una acción, pero simplemente este botón está para que llame al archivo HTML otra vez, nuevamente. Y igual manera, con un botón. Eso es lo que querías, ¿verdad? Sí, dicen. Ok, Guillermo. Bien, ¿a los demás les salió o tuvieron algún problema? Con esto, yo creo que ahora lo tienen claro para realizar su actividad de la búsqueda, jóvenes. Por hoy simplemente vamos a ver eso. No, está claro, ¿verdad? Elise, ¿lo puede compartir ese, qué se llama? La base de datos Ah, del ok. aquí. No Les voy lo a tengo bien. compartir. Ya. Ahora lo voy a importar y les comparto. Ya, okay, gracias. Ok, bien, entonces que tengan un excelente día, jóvenes, un feliz inicio de semana y nos estuviéramos viendo el día miércoles. Bueno, Hasta Lisa. luego, Lisa. Chao, Gracias. Jessy, chao. Hasta luego, Lisa. Chao, Jocelyn. Cerrada, Lisa. Bye, Hasta luego, Lisa. bye. Abríguense, cuídense. Y pórtense bien. Nos vemos el día miércoles. Como siempre, Lisa. Gracias. Okay. Bien, muy bien.